Existen varios términos alternativos para referirse a los alemanes. A pesar de que el gentilicio correcto es alemán, a lo largo de la historia, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, las personas de otras naciones utilizaron algunas jergas, ya sea peyorativas o no, para referirse a las personas de aquel país. Durante el mayor conflicto, los motes o apodos aumentaron significativamente cuando Alemania invadió la mayor parte del continente europeo y algunos se han mantenido hasta nuestros días. El día de hoy veremos sobre los apodos empleados por los soldados y civiles para referirse a los alemanes y también, por contraparte, los apodos que usaron estos para referirse a los países que enfrentaron. Los ingleses fueron los que más apodos idearon para referirse a sus rivales alemanes. Aunque muchos de ellos nacieron antes y durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de estos se continuaron usando durante la Segunda. A continuación, veremos los más conocidos. La palabra Hun es un término usado en referencia a los hunos premedievales de Atila. Como bien sabréis, los hunos fueron aquel pueblo nómada que vivió en Asia Central, el Cáucaso y Europa del Este entre los siglos 4 y 6. El uso de este término para referirse a los alemanes se usó mucho durante la Primera Guerra Mundial y se vio a menudo en los carteles de propaganda aliados. Aunque muchos de vosotros no entendáis ahora la relación entre los hunos y los alemanes, su origen tiene una peculiar historia. El origen de este apodo fue una referencia del Kaiser Guillermo II a Atila en su llamado Discurso del Huno, realizado el 27 de julio de 1900, cuando se despidió de los soldados alemanes que se dirigían a China para reprimir el levantamiento de los boxers y les instó a que fueran despiadados y no tomaran prisioneros. En un principio, el discurso del Kaiser se publicó ampliamente en la prensa europea y posteriormente se convirtió en la base para la caracterización de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, definidos como bárbaros y salvajes sin respeto por la civilización y los valores humanitarios. El uso del término Huno para describir a los alemanes resurgió durante la Segunda Guerra Mundial, aunque con menos frecuencia. Por ejemplo, Winston Churchill dijo en un discurso difundido en 1941 el siguiente mensaje: «Hay menos de 70 millones de hunos malignos, algunos de los cuales son curables y otros pueden matarse, aunque la mayoría ya están comprometidos con la detención de austríacos, checos, polacos y muchas otras razas antiguas. Ahora intimidan y saquean». En ese mismo año, Churchill se refirió a la invasión de la Unión Soviética como las masas dóciles y brutales de los soldados hunos, que avanzaban como un enjambre de langostas rastreras. Durante este tiempo, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt también se refirió al pueblo alemán de esta manera, diciendo que una invasión aliada en el sur de Francia seguramente tendrá éxito y será de gran ayuda para Eisenhower para expulsar así a los hunos de Francia. Aunque los políticos y la propaganda tuvieron cierto énfasis en emplear el término Huno, los soldados británicos emplearon una variedad de apodos para los alemanes, en donde uno de los más conocidos y usados fue Fritz, el cual era un nombre común para una mascota alemana. Fue popular tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Este mote nació durante la Segunda Guerra Mundial, creado por soldados y civiles de las naciones aliadas, en particular por los británicos. El apodo se creó originalmente durante la Primera Guerra Mundial, pero no fue de uso común hasta la Segunda. El nombre Jerry probablemente se deriva del casco alemán introducido en 1916, que los soldados británicos dijeron que se parecía a un orinal. Alternativamente, el apodo de Jerry se dice que se origina también de la abreviatura inglesa de alemán. Ahora, la contraparte. Los alemanes llamaban a los ingleses Tommy. Este apodo se usó desde la Primera Guerra Mundial, pero su uso, aunque ya no tan frecuente, continuó en la Segunda. Dicho término se basó simplemente en el hecho de que el nombre inglés Thomas, que abreviadamente era conocido como Tommy, en esos días era un nombre británico muy frecuente. Pero cabe recalcar que Tommy siempre fue usado solo para los soldados británicos, y su uso no fue aplicado para la civilización inglesa en sí. Desde la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses y canadienses se referían especialmente a los soldados alemanes como los Heinis. Esta palabra era un diminutivo del nombre alemán Heinrich. No obstante, existe también una palabra alemana llamada Heini,
la cual es un término coloquial común, con un significado ligeramente peyorativo, similar a idiota, pero podría tener un origen diferente. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, el término Kraut se ha utilizado en el idioma inglés como un término peyorativo para un alemán. Esto probablemente se basa en el chucrut, que era muy popular en la cocina alemana en esos años. Kraut puede referirse también a la práctica que tenían los marinos alemanes al distribuir chucrut en los barcos para prevenir la enfermedad de escorbuto, al igual que los estadounidenses llamaban limis a los marinos de la Royal Navy por su uso del jugo de limón para evitar también esta enfermedad. Pero el apodo más comúnmente usado por los soldados estadounidenses para referirse a los alemanes y que lo podemos ver en videojuegos como Call of Duty o películas como Fury era Kartoffeln, que significa patatas, ya que creían que los germanos consumían bastante este alimento. Un posible origen más remoto sobre este apodo es que el rey Federico el Grande de Prusia era conocido por repartir semillas de patata a los ciudadanos, además hacía demostraciones de cómo plantarlas, ya que este alimento recién estaba empezando a conocerse en el viejo continente, y cuando las hambrunas ocurrieron a mediados del siglo XVII, los alemanes se dieron cuenta de la importancia de las patatas y empezaron entonces a consumirlas y cultivarlas como un alimento primordial. Por contraparte, los soldados alemanes se referían a los estadounidenses con el término Die Amis, simplemente abreviado para Die Amerikaner. Boche es un término burlón usado por los franceses durante la Primera Guerra Mundial, a menudo colectivamente. Es una forma abreviada de la jerga parisina llamada alboche, derivada de las palabras alemán y caboche, otra jerga la cual significa algo así como una cabeza grande y gruesa. Su primer uso en relación con los alemanes fue poco después de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, donde fue empleado por los impresores parisinos para referirse a sus ayudantes alemanes, que se decía que eran lentos, y solo más tarde se usó para los alemanes en general. Su uso fue muy común durante la Gran Guerra, pero también continuó en la Segunda Guerra Mundial, empleada por los soldados franceses, dirigiéndose a los soldados alemanes de manera ofensiva. Los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial llamaban comúnmente a los alemanes Fritzes, un nombre alemán común en esos días, el cual era la abreviatura del nombre Friedrich. Por contraparte, los alemanes aludían a los rusos con apodos como Ruskis, Hiwis o Iván, este último debido a la gran cantidad de soldados soviéticos con ese nombre. Bolshevik fue otro término común usado, pero este resaltó más en la propaganda política contra los soviéticos. Los checos solían llamar a los alemanes Skopjak, que originalmente significa alguien de las tierras altas, haciendo referencia a la región montañosa de los Sudetes. Debido a la percepción negativa del papel de los alemanes en el desmembramiento de Checoslovaquia a raíz de la crisis de los Sudetes, generalmente la palabra Skopjak se percibió negativamente, ya que los checos empezaron a emplear este término en relación con los modales que tuvieron los alemanes cuando ocuparon Checoslovaquia. Aunque los finlandeses y los alemanes habían estado luchando juntos contra la Unión Soviética desde 1941 durante la llamada Guerra de Continuación, la ofensiva soviética de Karelia en el verano de 1944 obligó a los líderes finlandeses a negociar un acuerdo de paz por separado. En el llamado armisticio de Moscú, Stalin exigió a Finlandia que rompa relaciones diplomáticas con Alemania y expulse o desarme a los soldados alemanes que quedaron en Finlandia después del 15 de septiembre. Esto desencadenó la llamada Guerra de Laponia, la cual enfrentó la guarnición alemana estacionada en Finlandia, contra los que hacía unos meses eran sus aliados. Durante la Guerra de Laponia, los soldados finlandeses emplearon los términos Saku y Sakemanni, las cuales son modificaciones de la palabra Saksalainen, que significa alemán. Adicionalmente, emplearon también la palabra Huni, traducido como uno, y por último, la Pimpoltaja, traducido a nuestro idioma como el quemador de Laponia. En holandés, el término más común para el pueblo alemán es el término mof o moffen, jerga nacida durante la ocupación alemana en los Países Bajos. Es considerado como un término peyorativo, usado exclusivamente para alemanes, que refleja el resentimiento holandés por dicha ocupación.
Existen varias teorías del origen de este término, pero el más conocido es el que surge a finales del siglo XVI, donde en la zona conocida como Frisia Oriental y Emsland, las personas que vivían allí se denominaban Mufe. En ese momento, los Países Bajos era uno de los países más ricos de toda Europa, y los holandeses menospreciaban mucho a esta gente. El área de Baja Sajonia era en ese momento muy pobre, por lo que era una buena fuente de mano de obra barata para los holandeses. Los habitantes de esta región de Baja Sajonia se consideraban más bien reservados, y a menudo los holandeses los describían como malhumorados, groseros y poco sofisticados. Más tarde, el término se usó para describir a toda Alemania. El término parecía haberse extinguido hace 1900, pero regresó después de la invasión alemana de los Países Bajos en 1940. Los holandeses también emplearon un apodo para los japoneses, cuando estos invadieron sus colonias en el Pacífico en 1941. Curiosamente, por ser aliados de Alemania, les pusieron Japen, palabra que rimaba con el término Mofen. El término más común usado por los italianos fue cruco, una palabra que deriva de la palabra eslovena cru, que significa pan. Los soldados italianos inventaron esta palabra durante la Primera Guerra Mundial, cuando capturaron a algunos soldados hambrientos austríaco-eslovenos que pedían pan. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se aplicó a los alemanes cuando Italia capituló ante los aliados. Al ser uno de los países más castigados por la guerra, los polacos fueron de los que más términos emplearon para referirse a los alemanes, la mayoría de ellos en sentido despectivo. A continuación, os mostraré los más empleados. Este término es el más común de todos, especialmente se usaba para referirse a un soldado de la Wehrmacht. En el pasado, la palabra Schop en el idioma polaco significaba un carnero castrado. Como podréis apreciar, esta palabra guarda cierta similitud con el término usado por los checos, Skopjak. Otro término popular es Schwab, originalmente significa una persona que proviene de la región de Suabia, en el sur de Alemania. Otro término peyorativo para un alemán es Scholdra. Sin embargo, es un viejo término polaco, fuera de uso hoy en día. Viene de un término que significa, más o menos, cerdo. El término Schwabo actualmente se usa con más frecuencia en bromas, pero también fue muy popular entre los partisanos yugoslavos. En la Yugoslavia de Tito, se usaba comúnmente en películas que mostraban batallas entre los partisanos y las fuerzas de ocupación alemanas. La palabra en su origen no es peyorativa, ya que se utiliza para representar a una persona de la región alemana de Suabia. Sin embargo, la palabra probablemente entró en los idiomas bosnio, croata, montenegrino y serbio en relación con los suabos del Danubio, que era la población de habla alemana que vivía en varios países del sureste de Europa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, camaradas. La verdad, no ha sido muy extenso, pero es un capítulo interesante de ver y compartir con ustedes, ya que hemos apreciado que las guerras trajeron consigo una serie de motes o sobrenombres que inclusive, hasta el día de hoy, algunos aún se mantienen y se utilizan en el lenguaje coloquial de una respectiva lengua.